Para disputarse esta prueba, dos del niño Renzo, y se dio la partida en la Copa de Oro de Valencia, temporada 2015. Rápidamente viene por la parte interior Pring Iron, este tiende a dominar y se pega a la baranda, mientras que ahora Dardo presiona por la parte de afuera, está corriendo en el segundo, pero ya está igualando al puntero. En el tercero la expectativa Pring Again, en el cuarto corre el Juaco, y Valvilázaro se queda algo rezagado, aproximadamente a 10 cuerpos del puntero, que ahora es Dardo. Pasan la meta, primera vez con Dardo dominando la carrera. Pring Iron acosa por segunda línea y por la tercera Pring Again. Está el caballo Mr. Juaco corriendo a unos 3 cuerpos y medio en el cuarto lugar, y a unos 8 cuerpos continúa Valvilázaro en el último, cuando giraron ya el primer codo. Vuelve a retomar la punta por la parte interior Pring Iron. Pring Iron en la delantera, Pring Again por fuera, se coloca el pescuezo, lo igual ahora, vienen cabeza a cabeza ambos del niño Renzo. A 3 cuerpos en el tercero Dardo, a unos 8 cuerpos corre el caballo el Juaco, y bastante lejos se queda Valvilázaro, como a 20 cuerpos cuando van a la recta opuesta. Los primeros parciales, 24 con 2 quintos y 49 con 4 quintos. La lucha se centra entre ambos del niño Renzo. Piensa Gain, tiende a dominar por la parte de afuera con cuerpos de ventaja. Pring Iron corre en el segundo, sacan hasta 8 cuerpos de ventaja. Ahora Dardo está en el tercero y Mr. Juaco busca el tercero, y está quedando Valvilázaro bastante lejos en el último lugar. El parcial para 1200 de 74 con 3 en la Copa de Oro de Valencia, y Pring Again está dominando con 2 cuerpos de ventaja. Pring Iron corre en el segundo, sacaron hasta 12, 13 cuerpos de ventaja. Está el caballo Mr. Juaco peleando el tercero con el caballo Dardo, continúa fuera de carrera, y ahora el caballo Valvilázaro, cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta final con Pring Again dominando la Copa de Oro de Valencia con 2 cuerpos. Vuelve Pring Iron a tratar de acercarse un poco, pero Pring Again está ahora sólido en punta con 2 cuerpos y medio. Domina Pring Again la Copa de Oro de Valencia con 4 o 5 cuerpos sobre su compañero Pring Iron. Mr. Juaco viene por dentro para el tercero, Dardo para el cuarto lugar, Valvilázaro en el último, y ganó el 2. El caballo Pring Again. En el segundo Pring Iron. En el tercero Mr. Juaco. En el cuarto Dardo. Y el último para el ejemplar Valvilázaro.